Evangelio de hoy, sábado 18 de mayo de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28. Versículos del 16 al 20, 30 y 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo: «Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, tuve que apelar al César. Aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido veros y hablar con vosotros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas». Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero». Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero qué lindo.